Las historias que están por ver son reales. ¡Allí voy! Ningún nombre ha sido modificado. ¡Sal del auto, Félix Goldstein! ¿Félix Goldstein? Si es judío, me voy a enfadar. 20 de los personajes más curiosos capturados en video. ¡Retrocede! Voy a pasar. ¿Era un hombre? Despiadados malhechores empeñados en cometer crímenes. ¡Corran por sus vidas! Fue como... ¡Boom! Y reincidentes sin consideración por las leyes. No se preocupen por la ropa. A donde va, les encantará verlo desnudo. Oirán las verdades de nuestro panel de estrellas. Reforzadas por la primera ex Miss Estados Unidos en la historia, devenida en estrella del entretenimiento para adultos, Kelly McCarthy. ¿Y qué con Danny? ¿No lo amas? Esto lo hago por mí. ¿Alguna vez contratarán personas graciosas en serio? Prepárense, amigos, y cuiden sus pertenencias, porque ya llegan los criminales más tontos del mundo. 13. El hombre silla. Windsor, Ontario. El encargado y un cliente conversan mientras beben un café vespertino. Qué gran juego de hockey, ¿no? Claro, buen partido. De pronto, un hombre ingresa empuñando un bate y exigiendo el contenido de la caja registradora. ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¿Quieres algo de esto? ¿Quieres algo de esto? Debes ser valiente si te enfrentas a alguien con una silla plegable. ¡Suelta esa silla! ¡Atrás! ¡Retrocede! Un pequeño dato. El cajero, además, es domador de leones. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Retrocede! ¡No tengo miedo! ¡Retrocede! Reacios a claudicar, el encargado y el cliente desatan sus más profundas acciones heroicas. ¡Ey, amigo! ¡Toma esto! Armado y peligroso. Me encantó porque salió de la nada. Gracias. ¡Golpéalo, amigo! Fue como estar viendo una película. Fue genial. Aquí no robarás. ¡Sorprendo! ¡Allí voy! Comenzaron persiguiéndolo por la tienda y acabaron dándole una golpiza. ¿Querías robarme? ¡Ya verás! ¡Suéltame! Y lo castigaron. Hermosa justicia canadiense. La nueva dupla controla al agresor hasta que llega la policía. ¡Sáquenme de aquí! ¡Aléjenlos de mí! Lo arrestan y lo envían a una celda para que practique su home run. Esto es lo que sucede en un país con control armamentista. ¡Aquí no robarás! ¡Toma! Asaltos mediocres. ¡Lo siento! El vuelo de los convictos. Wellington, Nueva Zelanda. Dos criminales de poca monta están esposados entre sí camino al juzgado. ¡Vamos! Cuando la policía no los ve, deciden escapar. ¡Rápido, corre! ¡Sí! Me sangra la cabeza. También hay criminales tontos en Nueva Zelanda. ¡Ey! ¡No se escapen! ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Sí, libertad! ¡Ya casi! ¡Ya casi! No. Si estás esposado a otra persona, debieras preocuparte por ciertos detalles, como corramos hacia aquel lado. Hay un solo poste en toda la calle. ¿Tenían que ir directo hacia él? ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Dije a la derecha! ¡A la... Lo pensarán dos veces antes de intentarlo otra vez. ¿Y el policía hace? ¡Oh, diablos! ¡Es tu culpa! ¡Dije a la izquierda! No, es tu culpa. Yo dije a la derecha. Estos sujetos son como dos chihuahuas, ¿sabes? O dos Volkswagens conduciendo sobre una carretera de ripio jugando a los autos chocones. ¿Qué? ¡Rápido, corre! ¡Sí! Luego de haber frustrado su propio intento de escape, los hombres son encerrados un tiempo extra. Es lamentable que en momentos de dificultad económica tengamos que perder a dos inservibles.
Y ahora les presentamos el nacimiento de un criminal. Traer un ladronzuelo al mundo es un evento delicado y requiere del trabajo de todo un equipo para poder asegurar su llegada. Bien, 2 metros más de cuerda, 2 metros más. Guantes, necesito los guantes. Gracias. Ritmo cardíaco estable, muy bien, genial. Este novato fue concebido hace solo unas pocas horas. Aquí estoy. Ya lo sabemos, relájate. Sabemos dónde estás. Cuando decidió entrar a robar a una casa de Ohio por la chimenea. ¿Puedes salir por tus propios medios? No. ¿No puedes? No. Ahora, a la luz de la luna, la policía y el personal de emergencias están a punto de hacer aflorar un alma nueva a la vida criminal. ¡Puje! 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 Puedo ver la cabeza, sáquenlo. Con un poco de empeño, pronto los hombros del criminal emergen. ¡Despacio! Seguidos por el resto del cuerpo. ¡Oh, sí, mírenlo! ¡Oh, es grandecito! Aquí lo tenemos, muy bien. ¡Es un niño! ¡Ah, qué maravilloso! ¡Es un niño grande, mírenlo! ¡Un niño enorme! Luego de 30 minutos de parto, nace un nuevo criminal, como Dios lo trajo al mundo. Baja despacio. Bien. Me sorprende que no le hayan palmeado las nalgas para hacerlo llorar. ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Realmente hermoso! Luego, envuelven al criminal para protegerlo del frío aire nocturno. No se preocupen por la ropa. A donde va les encantará verlo desnudo. La policía llevará al pequeño Richie hasta la prisión y lo acusará oficialmente de su primer crimen. Y así es como nacen los criminales. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Miren esto! Diría que una chimenea es un poco distinta a una vagina. No es así, es decir, es un poco diferente. Lo siento, la señora Patridge acaba de decir... ¿vagina? A continuación, ¿cómo no vestirse para un asalto? Abra la caja, señora, no bromeo. Pero si planeas ingresar por una ventana, tal vez sea el día de usar pantalones elásticos. Además, ¿cómo no reavivar el fuego del amor? ¡Te amo! Y luego... ¡Ya salgo, ya salgo! Creo que mi único comentario será... Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo. 13. Estos son los criminales más tontos del mundo. 13. Burger Queen. Los empleados de este restaurante de comidas rápidas de Nueva Orleans acaban de comenzar su jornada de trabajo. Pero antes de abrir al público, un auto se detiene frente a la ventanilla de autoservicio. Aún no abrimos, cariño. Chicas lindas con armas y hamburguesas. Estoy excitado. Resulta ser que esta chica porta algo más que una pistola. Abra la caja, señora, no bromeo. ¿Eso era un hombre? ¿Era un él? ¿Qué? Retrocede, voy a pasar. Sé que eres un travesti, pero si planeas ingresar por una ventana, tal vez sea el día de usar pantalones elásticos. ¿Crees que esto es un juego? Tengo un arma. Abre la caja ahora. Ese estampado floral ya asusta. ¿Para qué necesita el arma? ¡Quiero el dinero! ¡Apúrese! Ya va, no puedo más rápido. ¿Cómo puedo llevarme el dinero? ¿Tienes alguna bolsa o algo? Amigo, si vas a ir vestido como un travesti, lleva una cartera para guardar el maldito dinero. Podría haber guardado algo de dinero debajo del brasier. Necesita ayuda en esa área. ¡Hasta luego, señora! A pesar del disfraz, las cámaras de vigilancia le permiten a la policía identificar rápidamente al ladrón. ¿Por qué rayos se demoran tanto? Esto es lo que no soporto. Uno ordena y ellos te dicen, avance hasta la próxima ventanilla y luego debo esperar 3 malditas horas. ¿No es RuPaul la que acaba de salir por la ventanilla? Dios, su carrera está terminada. ¡Hasta luego, señora! ¡Hasta la próxima! Ladrón privado. Luego de una serie de pequeños robos en un juzgado de la Florida, se instalaron cámaras de seguridad para atrapar a los chicos malos con las manos en la masa.
Bueno, resulta ser que no las llaman cámaras de seguridad por nada. Sí, tenemos aquí. Es unos cigarros. Sí, uno para ti y uno, dos, 10, 20 para mí. ¿Ven lo que sucede cuando contratan seguridad privada? Seguridad privada. Nunca hacen lo que deben hacer. Sí, que tenemos aquí. ¿Qué habrán traído para el almuerzo? Trabajas en un juzgado. Puede que hayan cámaras. Veamos qué clase de archivos personales hay aquí. Seguro encuentro algo interesante. Es una manera muy rápida para pasar de ser arrestado a ir preso. Sin patrulleros. Solo debes caminar por el pasillo hasta la audiencia. Roba en la oficina de la Defensoría Pública. Y cuando acaba preso, ¿qué necesitará? Un defensor público. Señoría, mi cliente es un idiota que robó todas mis cosas. Culpable de ser un idiota en tercer grado. El guardia es arrestado, condenado y despedido del trabajo. Entonces, el juzgado contrata seguridad privada para vigilar el juzgado. Pero luego compran cámaras de seguridad para vigilar a los guardias. Tengo una pregunta. ¿Quién vigila las cámaras de seguridad? Fuego en mi corazón. La siguiente cinta ha sido editada para ser apta para todo público. Una historia de pasión. Un deseo ardiente. Un amor que jamás sería ni podría ser extinto. Tenemos el honor de presentarles Fuego en mi corazón. Cuando su novia lo dejó, Vincent Macri pensó en recuperarla de la única manera que sabía hacerlo: incendiar su casa con bombas Molotov. Y luego, pararse sobre el techo proclamando su amor eterno. ¡Te amo! Sí. Delirar sobre el techo e incendiar todo el lugar no es lo que la mayoría de las mujeres buscan en un hombre. ¿Cómo es que no quiere volver con él? Es buen partido, tan apasionado. ¡Ay, voy a quemar toda la casa porque te amo mucho! Joyas, chocolates, flores o simplemente una tarjeta funcionan conmigo. Incendiarme la casa, no tanto. Bien, conmigo podría funcionar, no lo sé. La historia de un hombre cuyo único crimen fue amar demasiado. Bueno, no el único. También incendio intencional, violencia agravada y sí, violar una orden de restricción. ¡Te lo dije! ¡Me quedé sin dinero! ¡Lo siento! Ella sabía que se le acabaría el dinero. Por eso lo dejó. ¡Lo siento! Creo que al final volverán a estar juntos. Porque él se disculpó. Y eso es lo que ella quería, que se disculpara. Fuego en mi corazón. Este verano, entérese si el amor verdadero puede renacer de entre las cenizas. ¡Lo siento! Cerveza cercana. Un hombre entra en una gasolinera en la Florida. Recoge unas cervezas y se dirige directo hacia la salida. ¡Hey! ¡Alto, ladrón! Afuera, el bandido se cruza con un cliente preocupado. Oye, ¿robaste esas cervezas? La situación empeora rápidamente cuando el ladrón desenfunda un cuchillo. No me obligues a cortarte. ¡Retrocede! No te tengo miedo. ¡No! Vio que tenía las manos ocupadas, entonces le puso el pie. Buen movimiento. ¿Qué te parece eso? Será mejor que corras. La policía llega al lugar con un perro sabueso y rápidamente rastrean al criminal hasta su guarida. El hotel que está justo enfrente de la gasolinera. Es bueno robar algo de un lugar donde las personas pueden verte entrar a tu casa. Así podrían decir, oh, es el sujeto que vive allí enfrente. El perro dijo, ¿en serio? No me necesitan. Él está en la entrada bebiendo la cerveza. Ni siquiera debo olfatear. Puedo verlo. Allí está. ¿Para qué me hicieron venir? Oh, a propósito, soy un perro parlante. Se recuperó lo que quedó de la cerveza y el ladrón fue llevado a la jefatura. Era solo cerveza. Amo la cerveza. No iría a la cárcel por ella. A continuación, Tonya le aclara su punto de vista a un tonto pirómano. Tienes suerte de que no se te quemara el trasero también, idiota. Y luego, Danny le da un consejo a todos los convictos que nos están viendo. Si cumples condena de menos de 2 semanas, no te des placer a ti mismo.
cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo. 13. Estos son los criminales más tontos del mundo. 13. Quemando la sala de juegos. Pompano Beach, la Florida. Cinco hombres entran a toboganes, paseos y juegos. Un almacén de juegos para fiestas. No activen la alarma, amigos. Amigo, ¿trajiste los bidones? Sí, los traje. Derrámalo todo, amigo. Esto es gasolina súper inflamable. Dale, enciéndalo y vámonos. ¡Vámonos de aquí! Para encenderlo, deben pararse justo sobre la gasolina, ¿entienden? ¡Deben acercarse más! ¡Acérquense! ¡Salgan, muévanse! Oh, ¡vamos, demonios. Vamos! ¡Salgan, ¡corran muévanse, sus vidas! Vamos. ¡Oh, por Dios! ¡Corran, corran, corran! ¡Es peligroso! Aléjense de los líquidos inflamables. Se encendió rápido. Fue como... ¡Wow! ¡Corran, corran! ¡Demonios! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Aquí vemos cómo el hombre de las cavernas descubre el fuego. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tengo el pie en llamas! Un sujeto corre mientras su maldito pie está en llamas. ¡Grita! Tienes suerte de que no se te quemara el trasero también, idiota. ¡Corran! ¡Corran! ¡Demonios! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Cómo le explicas eso a la policía? ¿Qué? No, 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 no. Es algo normal en mí. Las autoridades piensan que los criminales del pie quemado incendiaron el lugar solo por diversión. ¡Oh, demonios! Planean asistir a todas las fiestas en el área de Pompano Beach hasta encontrar a los sospechosos. ¡Oh, mi pie! Humo gatuno. La policía de Nebraska llega a la casa de Asia Schumacher con una orden de arresto por posesión de drogas. Adentro, los oficiales encuentran a Schumacher fumando marihuana de una pipa casera de plástico del tamaño de una caja de zapatos. Algo parecía moverse dentro de la caja. La curiosidad hizo que los oficiales abrieran cuidadosamente la caja. ¿Y qué encontraron? Sé que hay hierbas para gatos, pero esto es demasiado. Yo he fumado con pipa. Incluso hay nadadores olímpicos que lo han hecho. ¿Pero pondrías a tu propio gato en la pipa para fumarlo? Schumacher alegó que su gatito, llamado Shadow, era muy hiperactivo y que la marihuana lo calmaba. Se diría algo. Es el gato con más suerte en el mundo. Ojalá alguien me pusiera dentro de una pipa. Solo tenías que soplarle humo en el rostro. El gato aparentaba estar letárgico, casi en estado de somnolencia. ¿Qué hace un gato cuando está fumado? Amigo, me pegó. Schumacher fue arrestado por posesión de drogas y crueldad animal. En cuanto a Shadow, los oficiales dijeron que es un gatito inusualmente feliz y hambriento. Dice sí que era un gato tranquilo, sentado junto a sus amigos, reflexionando. ¿Alguna vez pensaron que podemos ser pequeños espectros de gatos agrupados en una lengua de gato gigante usada para limpiarse a sí mismo? ¿Qué? 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 ¿Qué hay en la bolsa? Las cámaras de un centro comercial de la Florida siguen a una madre y a su hijo que actúan de manera sospechosa. Quiero llevarme este cinturón para usarlo en casa. Oh, con permiso, muchas gracias. Parece el momento perfecto para jugar a... ¿Qué lleva en la bolsa? El juego en el que los ladrones de tiendas compiten para ver quién recoge más artículos. Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué lleva en la bolsa? Soy su anfitrión Roger Lodge. Las reglas del juego son simples. Los participantes tienen 45 segundos para recoger al menos $500 en mercancía en sus bolsos. Parece que están todos listos para jugar. Todos juntos, como dice... ¿Qué lleva en la bolsa? ¡Chuan, camisa de $20! ¡Camisa, camisa! ¡Vamos, vamos, vamos! Roja, combina mejor con el color de tu piel. ¡Vamos, vamos, vamos! No importa, róbate ambas.
No, 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 no. Jeans no, los de cuero, vamos. Las joyas, oh, por Dios, qué estúpida eres. Su hijo la cubre mientras ella oculta algo en el bolsillo. Oh, oh, oh. ¡Ve por los cinturones! ¡Llévate el maniquí sexy entero! ¡Vamos! ¡Idiotas! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Veamos lo que juntaron. Robaron una playera, un chaleco, varios cinturones, un puñado de cosméticos y un poco de billutería. Suma un total de... $341.45. Si bien no lograron la meta, no se irán a casa con las manos vacías. Chip, diles que se ganaron. Bien, Roach. Por haber sido descubiertos, estos dos suertudos competidores recibirán estos hermosos brazaletes, cortesía de la policía del condado de Ocala, y una estadía con los gastos pagos en este hermoso resort de la Florida. ¡Ey! Suena muy bien. Bien, eso es todo por hoy. Soy Roger Lodge y les digo, ¿qué llevan en la bolsa? Si no tienen una orden judicial, nada. Hasta la próxima. ¿Niño travieso o niño bueno? En vísperas de Navidad, en este lavado de autos de Oregon, el empleado Chris Roy está empapado de espíritu navideño. Pero repentinamente se da cuenta de que él no es el único que usa disfraz. ¿Cómo estás, Santa? ¿Por qué no me regalas dinero? Cuando el asaltante enmascarado amenaza con golpearlo, Troa toma su arma. ¿Quieres dinero? ¿Bien? ¿Qué te parece esto? ¿Te parece bien, idiota? Sí, te dejaré limpito. Ven aquí, sucio criminal. Así lo hacemos en el Polo Norte, perra. ¡Basta, colega! ¡No me rocíes, amigo! ¡Oh, demonios! ¿Qué eres, un gatito? Es agua. Dos tercios de tu cuerpo están hechos del material con el que ataca. Después de dispersar con éxito al intruso, Roa reporta el incidente a la policía. Policía, estoy en el auto lavado. Alguien intentó asaltarme. La policía llega de inmediato y arresta... al empleado Chris Roa. ¿Es broma? Un momento, estoy un poco confundido. ¿Me estás diciendo que cuando llegó la policía arrestaron al sujeto del gorro navideño? ¿Quién es el malhechor aquí? Resultó que nuestro héroe tenía un pedido de captura por conducir alcoholizado. ¿Por qué llamaría a las personas que sé que me están buscando? Troa negocia los cargos delictivos pagando una fianza y regresa al auto lavado antes de fin de año. Al parecer no puede separarse de los autos. Necesita beber dentro de ellos o lavarlos. ¡Aléjate de ese auto, amigo! ¡No tocarás ese auto! ¡Lo estoy lavando! A continuación, un retiro bancario extremo. Escucha, a mí tampoco me gusta el recargo de $3, pero cálmate un poco. Además, a veces violentar y entrar es la parte fácil. La policía no tiene ni que encerrarlo, se encerró solo. Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo, 13. Estos son los criminales más tontos del mundo, 13. Empleada adinerada. Siguiendo la corazonada de que su empleada de limpieza lo está dejando limpio, un detective de la Florida instala una cámara de vigilancia en su dormitorio. Al trabajar como empleada doméstica en la casa de un detective, una cosa que tendrías que considerar es que el detective tal vez pueda detectar que le estás robando. Tiene de las buenas. Adoro las azules. Lo que me molesta de verdad es que con sus dedos toca todas las píldoras que no se lleva. Al menos ten la decencia de verter las que quieres sobre tu palma y no manipules todas y cada una de las píldoras del frasco. Supongo que aquí es donde guarda el dinero. Un poquito para mí. Billetes, monedas, les llevaré todo. Ese dólar se transforma en 1.20 cuando lo cambies. Bien hecho, chica. ¿Dónde los pondré? Ya sé. Es una idea genial. Pone como $30 en monedas dentro de su zapato. ¡Hey! ¿Qué tienes en el zapato? Nada.
Luego de revisar la cinta, el detective arresta a la empleada Dedos Largos, la cual es arrestada y acusada de hurto. Aspirinas y monedas. Increíble. ¡Qué golpe! Robarle a un detective en su propia casa es tan tonto que incluso tal vez funcione. ¿No funcionó? Bien, olvídenlo. Nunca nadie se dará cuenta. Techo caído. Es de noche y esta tienda de tabaco en Lubbock, Texas, permanece cerrada. O al menos eso creemos. ¿Cuántos cigarrillos? Ya no tendré que pedirle a mis amigos. Sí, y después dicen que la nicotina no es adictiva. El malhechor se dirige hacia la puerta. Pero hay un problema. ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Oh, diablos, diablos! Estoy en problemas. Desesperado, busca un lugar donde esconderse. ¡Oh, sí, eso es! ¡Allí arriba! ¡Jamás me encontrarán allí arriba! Si me escondo en el techo, pensarán que soy un mapache. Hola. Policía, ¿hay alguien aquí? Es un escondite perfecto. Nunca me encontrarán. ¿Dónde estará? Aguarda, aguarda. Escuché algo aquí arriba. Déjame revisar. ¿Quién sería tan tonto? Ah, se fue. Funcionó perfecto. Podré fumar toda la noche. Es el mejor escondite de la historia. La policía no tiene escaleras, ¿no? Echaré un vistazo más. Oh, miren lo que tenemos aquí. Oh, justicia divina. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estás bajo arresto. Que alguien le enseñe a este sujeto lo que es un techo falso. Literalmente es eso, es falso. La policía arresta a este cabeza de chorlito haciendo humo sus intenciones. Es acusado de 3 cargos por robo. Vi a Paul Blart en Héroe de Centro Comercial intentando hacer lo mismo y no funcionó. Igual era mala la película. Sí, pero ¿sabes qué película es buena? Tienes una casa realmente hermosa. Gracias. Es increíble. Derecho a permanecer en silencio. 2 hombres en una camioneta merodean frente a un minimercado de Detroit a las 3 de la mañana. Sí. Bien, pongo la cadena alrededor, así. Bien ajustada, ¿eh? Bien, amigo. ¡Ahora, ahora, ahora! Oh, amigo, no pasó nada. Vamos, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos al maldito cajero! ¡Vamos! Parece Charlie Chaplin intentando robarse un cajero. Apúrate, la policía llegará en cualquier momento. Pues me vendría bien algo de ayuda. La próxima vez, deberíamos robar algo más pequeño. Ya lo tenemos, jaja. ¿Revisaste que hubiera dinero dentro del cajero automático? ¿Fin? Fuera de límites. Luego de una seguidilla de robos, los dueños de este campo de golf en Indianápolis instalaron una cámara de vigilancia dentro de su pro shop. Y no pasó mucho tiempo antes de que un tonto intente el primer golpe. Silencio alrededor del green, por favor. El tontito se aproxima. Es un hermoso día en Augusta. Y como vemos, este tarambana ha logrado llegar hasta el pro shop.
Ingresó en la tienda y va a cerrar la cortina metálica. Yo creo que se arrepentirá. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Tengo toda la tienda para mí. Veamos unos palos, pelotas, guantes. ¡Ah, qué lindo palo! ¡Bien! ¡Hora de irse! ¡Vamos! Intenta usar sus manos. Creo que un driver sería adecuado en esta situación. ¡Qué diablos! Luego de luchar con la cortina durante 14 minutos, el ladrón toma una decisión audaz. ¿Saben qué? ¡Al diablo me largo ya aquí! Sale por la puerta principal activando así la alarma. Pero el ladrón escapa antes de que la policía llegue al lugar. Es un campo de golf, santo cielo. La policía no podrá llegar allí en solo 2 segundos. Salvo que haya una estación de policía en el hoyo 13. Oficial Jimmy, custodiará las pelotitas hoy. El sospechoso permanece en libertad. Pero nosotros logramos encontrarlo y hacerle una entrevista exclusiva. Estaba por jugar en Augusta, en el Masters. Y ya sabes, necesitaba un buen driver, ¿sabes? Por eso robé el lugar. Tomé un par de bolas. Unos D's. A continuación... Mezclamos tontos con fuego. Este sujeto se incendió a sí mismo. Además, una aclaración de una celebridad. Una revisión total no es lo mismo que un cacheo. Créanme, lo sé. Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo 13. Estos son los criminales más tontos del mundo 13. Encendido y listo para partir. Es muy tarde en este exclusivo spa de Laguna Hills, California. Un hombre se aproxima a una de las ventanas. En una de sus manos lleva una piedra. Y en la otra, un contenedor con líquido inflamable. ¿Qué opinan ahora, ¿A quién se le ocurre incendiar un spa? ¿Qué es esto? ¿Cuando los ricos atacan? Aquí vemos al millonario acercándose a la presa. Oh, odio este lugar. Lo quemaré y reduciré a cenizas. Un masaje mal hecho puede producirte eso. ¡Auch! 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 ¡Suave! Este sujeto se incendió a sí mismo. Si derramas gasolina sobre ti mismo, es momento de abortar la misión. Lejos de enfriar sus ánimos, el pirómano desaparece en la noche. La policía calienta las cosas, poniendo una recompensa de $10,000 por su captura. Oh, sí, escapa de un edificio en llamas como la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. Sí, seguro saldrá indemne. Escondido a plena vista. Poco antes de la hora de cierre, un hombre entra en este banco del sur de la Florida. Mi sombrero, mis cosas. Listo. Sí. Amigo, no te cambies en el cajero. No es un baño. Me veo bien. Sí, me veo bien. Espero gustarle al cajero. Bien, me siento bien, amigo. Aquí hay algo que no está bien. Algo huele extraño. Bien, aquí voy. Bien, tengo mi gorra, la bolsa y el banco en el que entraré. Oye, ¿ves el gorro que uso? Es mi trabajo, esto es un asalto. ¿Para qué te pusiste el gorro? ¿Hace frío allí adentro? Quiero robar el lugar, pero hace un poco de frío. ¡Póntelo sobre el rostro! Vamos, apresúrate. ¿Crees que estoy jugando? Mírame, hablo en serio. Estás a plena vista. Si tú puedes verlos, ellos te pueden ver a ti. Hasta Stevie Wonder vería su rostro. Pon ese dinero en la bolsa también. Sí, el de aquel cajón. Pon el dinero en la bolsa, amigo. ¿Lo vieron apoyar la mano sobre la registradora? Dejó sus huellas dactilares. Quedaron claritas. Identificado. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por cooperar. Y al salir se da cuenta, olvidé ponerme
quitarme la máscara. ¡Oh, rayos! Gracias a la inequívoca evidencia fílmica, la policía lo identifica con facilidad y poco tiempo después lo arresta. Quería que le vieran el rostro. Soy tan bueno robando. Mírenme. ¡Ah, diablos! Asalto y halagos. ¡Oh, qué linda que es, ¿no? Sí, ¿cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás tú? Mientras hacen la fila en este mini mercado de California, dos hombres hacen lo que pueden para adular a esta clienta. Me gustan tus ojitos. Gracias. Me gustan tus ojitos. Me gustan tus ojitos. No me gustó su frase aduladora. Mientras uno de los Romeos intenta robarle el corazón a la chica, su cómplice intenta robar otra cosa. Permiso, hermosa. ¡Allí voy! ¡No, no, 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 no! ¡Demonios! ¡Rayos! ¡Qué tonto! Ahora la chica no aceptará. Permiso, hermosa. ¡Allí voy! ¡No, no, 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 no! Si estuvieras en buen estado, al menos podría saltar sobre la mesada. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Disculpe, señor cajero, ¿tendría un banquito? Así puedo subirme y alcanzar la registradora. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Detente! ¡Detente! ¡No le hagas daño! Mientras ambos luchan detrás del mostrador, la mujer intenta ayudar al asediado cajero. ¡Vete! ¡No le hagas eso! ¡Fuera de aquí! ¡Por favor, es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¡No! Me molestó mucho lo sucedido. Justo cuando apostaban al amor, la historia dio un giro inesperado. ¡Es mi amigo! ¡No! Los ladrones escapan con un par de cientos de dólares en efectivo, pero sin el número de la chica. ¡Acaban de robar la tienda! ¿Sabes cuál sería un gran plan? Exploremos el lugar a robar. Conozcamos a las personas, intentemos seducirlas, hagamos amigos. ¡Permiso, hermosa! ¡No! ¡No, no, 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 no! Y ahora les presentamos la guía de etiqueta de la prisión. Como huésped del estado, hay ciertas reglas que uno debe cumplir. Por ejemplo, si cumples condena de menos de 2 semanas, no te des placer a ti mismo. Eso es para quienes cumplen más de 90 días. ¿Y qué más no se debe hacer estando en prisión? Observen este hombre en Massachusetts. Si ha sido arrestado por alteración del orden público, no sea vandálico con el equipamiento de la prisión. Tomen esto. Lo están mirando. ¿Qué hace este trasero blanco? ¿Por qué escupe a cámara? Estúpidos policías, estoy tan enfadado que quiero hacerles algo. ¡Oh, ya sé! Primero, si vas a escupir una cámara de vigilancia, haz que sea bien baboso. Al ser cacheado, siempre entreguen todo tipo de contrabando a los oficiales. Yo no le daré mi encendedor a nadie, lo esconderé bajo el cinturón. Bien, amigo, veamos lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Tienes algo? Bien, está limpio. En prisión no revisaron el trasero cuantas veces fue necesario para asegurarse de que no tuviera encendedores o contrabando. ¿Qué pasó con la revisión total? Una revisión total no es lo mismo que un cacheo. Créanme. Lo sé. Una vez en la celda, sus actividades serán monitoreadas de cerca. Actividades como quemar la ropa con un encendedor contrabandeado son muy mal vistas. Miren cómo quemo mi playera. Sí, miren cómo la consumen las llamas, tontos policías. Sí. Intentaba enviar señales de humo a otros o algo. Lo verán desde Fenway, amigo. ¡Esto es grande! Seguro que ahora nos sueltan. Mientras tanto, ¿por qué no quemas tu cabello? ¿Qué haces? ¿Quieres quemarte vivo? ¿Estás loco de la cabeza o solo eres estúpido? Ahora ya no tendrá una celda privada. A partir de ahora deberá compartir celda con Bubba y allí no hay cámaras. ¡Hey, chico! ¡Qué linda boca tienes! Haciendo caso a estas simples sugerencias, su estadía en prisión será mucho, pero mucho más placentera. De hecho, quizá no quiera irse de allí nunca más. Asegúrense de pedir la segunda parte de esta serie, Ricachón Asustado, con la participación de Tonya Harding. No me obligues a nalguearte. Fin. Paciente cero. Police.
La policía de Stowe, Ohio, persigue a un hombre sospechado de asaltar un banco minutos antes. A todas las unidades, procedan con precaución. El sospechoso conduce de manera peligrosa. Puede que el delincuente haya planeado un buen escape, excepto por un pequeño detalle. Aquí lo ocurrido. ¡Vamos! Y está bien, me lo llevo en billetes de 10, 5 y un dólar. ¡Vamos, señora! ¡Apresúrese! Y hace la fila para robar el banco. ¡Vamos! Si vas al banco así, se darán cuenta de que tramas algo. Oh, un ladrón educado. Haré la fila hasta que sea mi turno para robar. ¿911? Hay un sujeto detrás de mí en el banco. Y el sujeto tiene puesto un pasamontañas. ¿Esta es la fila exclusiva para clientes o la normal? Es que necesita hacer un retiro. Bien, gracias. Bien, ¿quién sigue? Oh, ¡al fin! ¡Deme todo el dinero del cajón! El enmascarado sale del banco con una suma no divulgada de dinero y huye en su auto. ¡Oh, la policía! ¡Diablos! Lo que nos trae de vuelta al comienzo. ¡Salga de allí! ¡Salga de allí! ¡Salga de allí! ¡Retroceda! La policía rodea el auto, obligando al sospechoso a rendirse. ¡Salga del auto! ¡Ya no fui! ¡Ya no fui! ¡No escaparás! ¿Qué decía el sujeto cuando lo sacaban por la ventana? ¡No, no, yo no fui! ¡Es otro! El sujeto que buscan aún tiene puesto el pasamontañas. El hombre es identificado como Félix Goldstein, de 24 años de edad. Fue acusado por robo agravado y por ser demasiado educado. Félix Goldstein. Si es judío, me voy a enfadar. Félix, Félix, Félix. No tienes talento para el delito. ¡Ah! ¡Debí saltarme la fila! ¡Lo sabía! ¡Rayos! Mientras tanto, en la cárcel del condado. Soy inocente. Soy inocente. Otro problema en el que me has metido. Si lo ignoro, tal vez desaparezca. Los internos no están a gusto. Sáqueme de aquí. Esta lima de metal ayudará a que mi George escape. Todos saben que es una buena idea esconder la lima en el pastel de cumpleaños. ¿Fin? ¿Fin?